Ahí está. Muy bien. Bueno, y así estamos reflejando para el especial, a pesar de una intensa llovina que está cayendo a esta hora, cuando son las 21 horas 41 minutos. Estamos con Cristian Álvarez acá, firme al pie del cañón y anticipándonos alguna pulmonía sobre nosotros, pero bueno, acá estamos con las cámaras, simplemente para reflejar un poquito lo que tiene que ver con el espíritu de los estudiantes en esta primavera que se aproxima para el mes de septiembre, ¿no? El mes de los estudiantes, el mes del amor. Y bueno, la verdad que le ponen todas las pilas los chicos, ¿no? Y también, por supuesto, como pasa siempre, nos pasa, nos acordamos de antiguas estudiantinas, donde nosotros también fuimos parte de alguna que otra promoción, ¿no? A veces nos integramos a otras promociones para seguir la fiesta del estudiante, ¿no? Bueno, aquí así están los chicos preparándose. En algunos minutos más estaría comenzando lo que es la fiesta apertura, con un acto formal primeramente, como se hace siempre, y después con una coreo que tienen preparado los alumnos, que nos habían comentado que probablemente supere los 40 minutos de coreografía, ¿no? Con mucho tiempo de ensayo también a los chicos que se estuvieron preparando, y algunos de los integrantes estuvimos presentes en nuestro programa en vivo el pasado día sábado, que estuvieron en los estudios del Canal 5. Continuamos aquí en el Club Palermo y hablamos con Alberto, que estuvo de paso también por nuestro programa el sábado pasado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los televidentes y los que están participando en esta noche de esta gran estudiantina. Como les decíamos en tu programa, Luis, que esto iba a dar que hablar, porque está buenísimo, a pesar del clima, estamos acá. Bueno, lo que comentaba con la gente que están en la parte gastronómica, que el olor a choripán del chorizo se siente allá del barrio Santa Rita, más o menos, al lado del Ingenio, mirá cómo será de potente, ¿no? Pero eso es uno de las claves del éxito también. Exactamente, sí, y están riquísimos, los mejores chorizos del departamento Bermejo, lo estamos vendiendo hoy aquí en el Club Palermo, así que están invitados a que puedan venir. Está comenzando, o sea, continúa lo que es esta estudiantina departamental 2018, organizado por los chicos y la comisión de padres de la promoción 2019. Bueno, y con referencia a las otras localidades que fueron invitadas, ¿qué novedades tenemos? Sí, ellos están participando en lo que son las competencias estudiantiles, las competencias de papi fútbol, vóley, básquet. Están inscriptos. Hay varios equipos que están inscriptos para venir a participar con nosotros. Bueno, esta noche entonces apertura, acto, y después la coreografía de los chicos, y después se vendría la parte bailable, podríamos decir. Así es, una fiesta bailable que está destinado a los chicos y que puedan, como hablábamos en estos días, que puedan disfrutar. Que puedan pasarla bien por sobre todas las cosas. El acto ya en contados minutos va a estar comenzando. Luego ellos van a estar haciendo su coreografía, que todo este mes estuvieron practicando, y está a full, así que a no perderse. Y otra vez, como les dije, están invitados a que puedan venir y a participar con nosotros. Bueno, desde ya nuestras felicitaciones, que tengan mucha suerte para esta noche y para todo el desarrollo de la estudiantina. Y le agradecemos por estos minutos y abrirnos la puerta también de su fiesta. Gracias a ustedes, Luis, gracias a Canal 5 que estuvieron con nosotros y siguen con nosotros. Y bueno, les esperamos. Gracias.